contento, vamos a cantar. Estamos en una de las casas donde se irradia la alegría del carnaval, en toda Cajamarca. El barrio San Pedro, la casa de los hermanos Sánchez. ¿Qué tal, Barquito? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias por venir, por llegar a su rinconcito de los hermanos Sánchez. Bienvenidos y en especial a ustedes por felicitar, los felicitamos por difundir nuestra música cajamarquina. Bueno, en realidad, quienes merecen la felicitación son ustedes. Durante muchísimo tiempo, años, decenas de años que vienen ya alegrando al pueblo de Cajamarca, y es una herencia que ustedes traen desde un distrito muy querido de nuestra Cajamarca. Así es, mire, nosotros somos descendientes de la encallada, de ese lindo México chico que queremos mucho, y nos hace recordar a propósito de nuestra interpretación hace muchos años. Tenemos la suerte de tener a nuestro hermano mayor, que en algún tiempo, en aquellos años antes que se retire acá de Cajamarca a lograr, ¿no?, un futuro profesional. Nos presentamos en ocasiones así desde muy pequeñitos. Bueno, yo me he quedado pequeñito nomás, pero y estamos recordando eso, tener a mi hermano junto con nosotros, mi hermano Elmer, Edgardo, César, que estuvo acá, pero tuvo que ser urgente en su mayoría de hermanos estamos juntos esta tarde para recordar ese momento de carnaval. ¿Cuál es su nombre, maestro? Usted dice que es el hermano mayor. Mi nombre es Wilder Alfredo Sánchez. Muy bien, maestro. ¿Quién les enseñó a ustedes a tocar los instrumentos que ahora tocan? A nosotros nos ha enseñado prácticamente la familia. En el caso nuestro, mi padre, que siempre era carnavalero hasta ahora, con su guitarra. Y desde pequeño nosotros hemos ido cultivando la música por iniciativa y por incentivo también de mi padre, mi madre, ¿no? Mi madre. Muy bien, felicitaciones nuevamente, maestro. Ahora, ustedes también ya van heredando a sus hijos, tengo entendido también ya hay nietos que forman parte de las comparsas, participan activamente del carnaval aquí en el barrio San Pedro, bueno, en fin, o sea, una actividad total que van arraigando ustedes también a la vez a sus descendientes. Tenemos la suerte de que la descendencia en la familia también lleve en la sangre lo mejor de la alegría, más que todo, ¿no? Qué mejor expresada en el carnaval. Entonces, ya como tienen esa facilidad de poder captar y asimilar todo lo que hacemos, entonces desde pequeños ellos también quedan motivados, incentivados para continuar con esta alegría que es el carnaval.
La empresa Compuparte es World of Network, venta de laptops, impresoras, subwoofer, muebles para su computadora, equipos de cómputo y suministros, tintas, cartuchos, memorias RAM, discos duros y todo lo que su empresa necesita. La empresa Compuparte es World of Network, tiene un soporte técnico autorizado en sus instalaciones para proteger el uso útil de sus equipos de cómputo. Girón 2 de Mayo, número 712. Teléfonos 343302 506011, RPM numeral 324611 y RPC 976387698. Si quieres forjarte el mejor futuro, soñarlo no basta. También necesitas las herramientas precisas para lograrlo. UPAGU, una gran universidad, creada para darle a ese esfuerzo, tu esfuerzo, la experiencia, la infraestructura y el respaldo más sólido para lograr todas tus metas y hacer de tu futuro profesional tu mejor obra. UPAGU, forja tu futuro. Con las bandas de músicos que ustedes han dirigido, han viajado acompañando a comparsas a diferentes partes del Perú, ¿qué tal recibe la gente del carnaval cajamarquino? Con mucha alegría, con mucha euforia, porque esta música es muy alegre, ¿no? Y en banda la música suena muy bien, la música de carnaval. Hemos ido por diferentes sitios, Lima, por Huaraz, hemos sido director de la banda municipal durante 8 años, ¿no? Estimado Rafa, bueno, después de mucho tiempo que nos vemos, hemos sido también en algún momento mi profesor de música también en la banda. También un poco, así es, bueno, felicitando por tu hermoso programa y dándonos la oportunidad para expresar algunas cositas, ¿no?, del carnaval. Es que era una visita pendiente de Destino Cajamarca, hace algún tiempo ya teníamos, y a los Sánchez cuando, bueno, tenemos un hermoso video de ustedes, por ejemplo, cuando tocan en el Festival de la Chicha y el Pan en el barrio San Sebastián, y es uno de los videos más visitados. ¿Cuántas visitas tiene, Julio, ese video? 70.000 visitas. Ustedes entran a la página de YouTube Destino Cajamarca, se llama Alegría Inigualable, creo que se llama, ¿no? Y justamente ustedes tocando ahí delante de una gran multitud. Vamos cantando, señores, vamos cantando, señores, vamos alegrándonos, vamos alegrándonos. O sea, los Sánchez son los Sánchez, ¿no? Nos invitaron del momento, estábamos de espectadores, me acuerdo, y estábamos conjuntamente con la orquesta Tropibán, creo, me parece, nos invitaron, hicimos el carnaval y bailaron toda la gente, ¿no? Estuvo muy bonito. ¡Vamos! ¡Vamos, San Sebastián! Y para mi gente del Pachonato, ¿en dónde está el Pachonato? ¡Seguimos cantando, Y para seguir conversando ya el tema de los carnavales, ustedes, bueno, tienen todo el año tienen una vigencia como orquesta, pero siempre yo supongo que se da una especie de pausa para las diferentes producciones musicales a las que nos tienen acostumbrados los cajamarquinos, muy alegres, entre tradicionales, etcétera, o sea, una evolución musical también que han arraigado ustedes en sus propios carnavales, regresándonos en ciertos momentos a ese carnaval tradicional cajamarquino, ¿no? Así es, nosotros nos queda poco tiempo prácticamente, pues, porque llega desde el mes de octubre compromisos de festividades patronales de los pueblos, de lugares, en noviembre, diciembre, ya las promociones, casi no hay tiempo. Y siempre nuestras grabaciones las hemos hecho casi en una semana, 2 semanas, ¿no? Con un apuro que algunos de repente no han salido con la calidad, digamos, del sonido, por captar una que otra sala así, ¿no? A la deriva, ¿no? Y a poquitos hemos ido conociendo ya salas que más o menos graban bien, pero nosotros, como les digo, en 2 semanas ya estaba nuestra producción, lo que demoraba era la edición, ¿no?
háblanos de la producción que ustedes están presentando este año. ¿Es esta? Sí, aquí. Bueno, acá a ver si nos enfoca nuestro amigo Kenji. Bueno, es su primo mayor. Ah, ya, su estuche de Kenji. Estuche de Kenji. Bueno, acá tenemos nuestra última producción, que el año pasado lo hicimos en el mismo día de carnaval lo presentamos, ya no hubo tiempo, ¿no? Pero no tuvo mucho apogeo, digamos, mucha propaganda, ¿no? Mucha difusión. Pero entonces, para ello lo hemos hecho este año, ya lo hemos completado a la música con un video, ya, donde mostramos, por ejemplo, acá en diferentes títulos, algo parecido pues a lo que hemos pensado en las canciones. Ya. Por ejemplo, acá dice, homenaje al Indio Maita 2, es el segundo homenaje que le hicimos al Indio Maita, ya luego que él desaparece. Pero nosotros el primer homenaje lo hicimos frente a él, digamos, ¿no? Con su permiso. Y tuvo mucha pegada, digamos, esa recopilación de temas de nuestro Indio Maita, ¿no? En el video hemos tratado de expresar nuestro... O sea, ahorita han realizado el video del homenaje al Indio Maita, segunda parte, o dos. Del dos, ese, claro, es el video que ustedes han producido, sí, ahorita, que todavía está en el proceso de edición, tengo un segundo entendido. Sí, pero te comprometo, pues, si te pido que nos dé la primicia para difundirlo en Destino Cajamarca y para que también, pues, toda la gente que ve el programa, los que nos siguen por Facebook, por Twitter, puedan ver, pues, esta gran realización de nuestro hermano Sánchez. Estamos, como con esas ganas, esas ansias, también no hemos visto ni una parte, solo, bueno, pero en breve, seguro nos alcanzan toda la producción. Estamos con esas ganas de ver, a ver en qué hemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha ocurrido? Porque es el rato nomás. Hemos hecho el video, lo hemos terminado en dos días prácticamente, ¿no? Muy bien. Y bueno, como sale de aquí del corazón, sale cualquier cosita. Para y es que por eso también Cajamarca siempre los recibe, los quiere, porque justamente pues se nota que ese gran sentimiento, esa gran alegría y sinceridad y humildad con la cual ustedes año a año nos regalan sus producciones musicales. Si quieres forjarte el mejor futuro, soñarlo no basta. También necesitas las herramientas precisas para lograrlo. UPAGU, una gran universidad, creada para darle a ese esfuerzo, tu esfuerzo, la experiencia, la infraestructura y el respaldo más sólido para lograr todas tus metas y hacer de tu futuro profesional tu mejor obra. UPAGU, forja tu futuro. La empresa CompuPartes World of Network, venta de partes y equipos de cómputo y demás suministros, como tintas, cartuchos y todo lo que su empresa necesita. La empresa CompuPartes World of Network tiene un soporte técnico autorizado en sus instalaciones y a domicilio para proteger el uso útil de sus equipos de cómputo. Teléfono 34-3302 50-60-11 RPM numeral 32-46-11 y RPC 976-387698. Nos hablabas del tema de la... del tema de la guitarra, del afinamiento, y nos querías contar algo al respecto. En este temita, que es lo que lo titulamos Amigos Carnavaleros, vemos cómo, explicamos cómo se puede hacer un instrumento, y decimos, pues, para cantar mi carnaval, te juro que hay mil maneras, ¿no? En ese caso, nosotros, hace tiempo, la inquietud de aprender cómo se toca una guitarra, ¿no? Y al tocar no sonaba nada, o sea, aplastábamos los dedos, pero, porque era raro la templada, ¿no? Del carnavalero. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Mire, sin tocar nada. Si ya le agregamos unas trastes. Es una templadita que escuchamos mayormente en la persona del campo, ¿no? Claro. Conversando con algunos entendidos de música, nos dijeron que este tipo de afinamiento se llamaba el galindo. No sé si será lo correcto o si es lo mismo, pero efectivamente, ¿no? Uno
muchas veces uno se ve, pues yo recuerdo a mi papá que sin saber tocar pues su guitarra, tenía un amigo, un gran músico, que le afinaba la guitarra, se le dejaba afinadita en Galindo y estaba ahí colgadita para lista para sus carnavales. A ver, cuéntanos qué notas, a ver, si alguien quiere afinar su guitarra, ¿en qué notas debería afinar? La primera cuerda es en mi, ¿ya? ¿No? Mi, tocan su teclado de repente alguien que tiene... U otra guitarra. O una flauta. Ya vienen las notas puestas, ¿no? O si tienen también un afinador, anota mi, ¿no? Empieza. La segunda cuerda es do. ¿Ya? ¿No? Segunda cuerda es do y la tercera es sol. Luego se repite, son las tres cuerdas. Do, luego vuelta sol. Y la última también sol. Y ahí va. Entonces, el carnavalero, me acuerdo, cuando traía ya su guitarrita bien adornadita con sus seis cuerdas, él seguía dándole hasta el último, aunque sea con tres cuerdas, llegaba a su casa. No va variando mucho las notas, claro. Solo varía y no, el resto son casi repetitivas, ¿no? Entonces, ojalá hayan captado las notas para que ustedes carnavalen en su guitarra. Y algunos ya dejen la tarola y agarren su guitarra para más suavidad, ¿no? Para que puedan cantar todos libremente. ¿Cuál es tu nombre? Mariela Sánchez, buenas tardes. ¿Cuál de estos guapetones es tu padre? Marco. Muy bien, maestro, ya veo. ¿Y tú ya tienes hijitos todavía? Sí, yo tengo mis hijos y así como dice, hablando del legado, igual yo les estoy inculcando a ellos también a cantar dos carnavales. Tengo mi hijo de 7 años que ya toca saxo. ¿De 7 años y ya toca saxo? 7 años. 7 años. Estamos en la casa de los hermanos Sánchez. Definitivamente los temas de conversación aquí serían inagotables. Pero yo sé que ustedes nuevamente quieren escucharlos y nosotros en Destino Cajamarca simplemente los dejamos nuevamente con ellos, no sin antes a ustedes desearles, Marquito, Rafa, César, éxitos para todos ustedes, que este año pues nuestros carnavales sean mejores también para ustedes y por supuesto felicitarlos nuevamente y un gran reconocimiento de Destino Cajamarca para los hermanos Sánchez, así que seguimos con la alegría de esta hermosa casa. Por supuesto que si no fuera carnaval, ¿cuándo me ha visto llegar? Vamos a ver, adelante.